Generó malestar efectivamente por las cargas que ya les mencionaba. Sin embargo, los informes estadísticos que presenta la propia Secretaría de Hacienda, el propio INEGI, habla de unas cifras muy boyantes, de unas cifras Pero de recaudación. de recaudación. Eso no Y es de economía. bueno, le comento, pero en el fondo lo que trata la reforma, además de lograr una recaudación para sufragar los gastos públicos, también medidas para que los informales se integren a la formalidad. El programa de régimen de incorporación tiene ese fin y establece unas bondades. A lo mejor, si generalizamos de decir la culpa de la falta de inversión es la reforma hacendaria, tendríamos que hacer un análisis preciso, pero sí evidentemente hubo una recaudación y la autoridad lo que va a buscar en ese momento ya no va a ser una revisión de manera muy general, sino va a estudiar a cada contribuyente. Eso que va a permitir que ya al que está pagando impuestos ya no lo toquen tanto, sino que vayan a buscar a los evasores, a los informales, que es lo que queremos. Si todos esos pagáramos, tendríamos finanzas sanas, pero además, con los ingresos de la reforma hacendaria minimizó el impacto del precio del petróleo. Si no tuviéramos esta recaudación, el ajuste al gasto público y social debía ser más grande. Pero Pero con esto compensa un poco. Esto no es justificante de que generó malestar la reforma hacendaria, estamos de acuerdo. Sin y embargo, es un poco cambio crecimiento. y poco crecimiento por la Pero limitante. permítame, aquí está bien lo que dice el contador, o sea, vaya, el objetivo de la reforma fiscal fue fundamentalmente Recaudar recaudatorio, es que recaudatoria. recaudar más dinero, lo cual vamos a decir que puede estar justificado, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué quiere el gobierno este dinero? Supongo que es para invertir sobre todo en obras de infraestructura, en salud, en educación, en fin, en los distintos rubros. Pero hay aquí una gran paradoja. Porque el gobierno recauda, pero al mismo tiempo no es transparente en el uso de estos recursos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuánto tiempo se llevaron discutiendo la ley anticorrupción? Anticorrupción, así es. La ley anticorrupción Y se trabó y justamente en esa se, parte. y se trabó porque el gobierno no quiere mecanismos eficaces para supervisar El la gasto. aplicación, el gasto. Entonces es una paradoja, ¿no? Por un Mire. lado, está bien, recauda más, pero también se niega a que existan los mecanismos buenos, eficaces, para supervisar la correcta aplicación de estos recursos.